Good morning, everyone. We are now starting hearing number nine, which is Peru's human rights policy. And the panel present here is chaired by me, Margaret May McAuley, and Commissioner Vanucchi, and Commissioner Esmeralda de Troitino. I have nothing in my notes about who the participants are, so you will again be asked to identify yourselves for the record. And each side will have, oh yes, thank you. Each side will have 15 minutes. I'm afraid we didn't come back in 4.5 minutes, so we've lost some time. And we have two more hearings to get through. But before I call on you, may I greet the minister from Peru, who is appearing for the first time since we've been hearing matters from Peru. I seem to be in lots of the matters from Peru and getting to know your team very well. And we look forward to hearing from you. In this, as usual, we will call on. Yes, state first. So I call on the state of Peru first to address us on the matter. Yeah. For 15 minutes each party. Thank you very much. Buenos días, señora presidenta. En nombre del Estado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora María Soledad Pérez Tello, tomará el uso de la palabra. Está también en la mesa la asesora Carmen Rosa Villa, el señor embajador Valareso, el ministro Revuelta de la Embajada de Panamá y el suscrito. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas, señores y señoras comisionados. Asisto a esta audiencia en mi calidad de ministra de Justicia y Derechos Humanos para informar sobre cinco temas que nos parecen importantes respecto de la política del Estado peruano en materia de derechos humanos, habiendo asumido este nuevo gobierno las funciones desde el 1 de agosto del presente año. El primer tema que quisiera compartir con ustedes es la implementación del Plan Integral de Reparaciones. El segundo, el proceso de implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recientemente aprobada. El nuevo Plan de Derechos Humanos 2017-2021 y el enfoque que queremos darle, la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, y la implementación del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, y por supuesto, absolver cualquier duda de quienes nos acompañan en la mesa el día de hoy, a quienes saludo por su intermedio. Respecto al Plan Integral de Reparaciones, que fue aprobado en el año 2005, ha pasado más de 10 años en que estamos en este proceso de justicia transicional, como respuesta a las miles de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo de la violencia 1980-2000, harto conocidas. Si bien todavía está pendiente un largo camino por recorrer, se han obtenido algunos avances importantes. Uno de ellos es el que se refiere al marco jurídico para atender las reparaciones y su implementación, con todos los defectos que esto trae consigo en materia de salud y en materia de vivienda, que son los grandes temas pendientes. En esta nueva etapa, estamos trabajando por superar las dificultades advertidas y mejorar el Plan Integral de Reparaciones, en particular, abrir un registro que fue cerrado en el año 2011 y que no permitió que las personas que estuvieran inscritas accedieran a la reparación individual. Se abrió el registro en el mes de agosto y se ha pagado un porcentaje importante, esperando conseguir el presupuesto para poder cancelar las deudas pendientes en un corto plazo. Respecto de los pilares de la nueva gestión, hemos iniciado reuniones en distintos lugares con afectados. La última ha sido en Puno recientemente con las poblaciones desplazadas, porque creemos que esta política solo va a ser legitimada si incluye un proceso de diálogo con las víctimas y con sus familiares. Es decir, si pueden ser parte del proceso no solamente para la denuncia respecto de aquellas cosas que son deber del Estado y que no hemos cumplido a cabalidad más allá de la norma, pero también respecto a lo que consideran debiera ser, por ejemplo,
una reparación colectiva adecuada a sus costumbres, a su modo de vida y a su derecho a decidir su desarrollo. Nuestra gestión está regida entonces por el principio de transparencia, diálogo y fortalecimiento de confianza con los afectados. Tenemos que decir que, entre otras cosas, hemos podido tener una reunión, un primer congreso de víctimas dentro del Ministerio de Justicia, además coordinado con ellos, en el que se han atendido las demandas en materia de salud, en materia de vivienda y en materia de reparaciones individuales y colectivas, y ha estado presente también la ministra de Salud. Nosotros no queremos tomar decisiones unilaterales en estos temas. Si ello se hace de buena intención, significaría prácticas de exclusión y de falta de respeto con quienes han sufrido violaciones a derechos humanos, y esa es la lógica que nosotros vamos a tener en adelante. Hemos conformado un grupo de trabajo de políticas de reparaciones como un espacio de coordinación y diálogo entre las organizaciones, las víctimas y los familiares civiles, policías y militares, y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, fortaleciéndose MAN, que es esta comisión multisectorial, a través de la incorporación de otros sectores como vivienda y cultura, de manera que podamos tener en una mesa a los actores que tienen que tomar las decisiones para implementar las políticas de reparaciones. Estamos fortaleciendo los programas de reparaciones. Como lo señalé al inicio, hemos abierto nuevamente el Registro Único de Víctimas el 8 de septiembre del 2016. Restablece el proceso de determinación e identificación de beneficiarios. Hemos reconocido el derecho a la reparación económica por cada afectación sufrida, lo que se conocía como la doble afectación, que antes fue negada. Y se ha modificado el Decreto Supremo 001 a fin de que ampliemos el plazo para la inscripción del Registro Especial de Beneficiarios en Reparaciones en Educación. En la actualidad vence el 31 de diciembre del 2017. Nosotros consideramos que todavía hay muchos temas pendientes en materia de reparaciones y estamos en el camino de lograr implementar de mejor manera los temas de vivienda y los temas de salud. En el tema del proceso de implementación de la ley de búsqueda, solo señalar que esta ley ha sido aprobada recientemente. En el Perú se calcula que hay más de 15.000 personas desaparecidas durante la época de la violencia. Solo en Ayacucho la sociedad civil ha identificado 6.000 fosas pendientes de exhumación, en algunos lugares cada 3 kilómetros. Nosotros consideramos que es importante que el Estado establezca una política con un enfoque humanitario y que no que se haga la búsqueda a partir de una investigación fiscal, sino que se privilegie el derecho de las víctimas de enterrar a sus familias. A partir de eso, por supuesto, vendrán las investigaciones fiscales que pudieran corresponder. Y eso supone una decisión y una voluntad política para asignar los recursos necesarios en la ejecución de este plan. Esta ley de búsqueda fue publicada el 22 de junio del año 2016, prioriza el enfoque humanitario. Este proceso supone las investigaciones forenses, el acompañamiento psicosocial, la identificación y restitución de los cadáveres o restos humanos, el apoyo material y logístico a los familiares, pero también supone el pedido de disculpas públicas de parte del Estado en cada acto de restitución, la participación de las máximas autoridades en cada uno de estos actos, el acompañamiento a las víctimas, de manera que se sienta y se percibe en el país que hay una toma de conciencia de parte del Estado de aquello que se hizo mal y que no debe volver a repetirse y no debe permitirse. Estamos diseñando los lineamientos generales del plan con la participación del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, de la Defensoría del Pueblo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de representantes de la sociedad civil y de organizaciones de familiares y víctimas. Y estamos realizando los trámites para crear una nueva oficina dentro del MINJUS, dentro del Ministerio, que sea a cargo de esta función. Además, vamos a crear un registro nacional de personas desaparecidas y de sitios de entierros que sirvan de base de información autónoma que centralice, sistematice y depure la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda. Respecto al Plan Nacional o al nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, el actual vence en el año 2016. Tiene, desde nuestra perspectiva, falencias y limitaciones que esperamos superar con el diseño del nuevo plan. Nuestro plan esperamos se caracterice por tener un proceso participativo e inclusivo que busque, de alguna forma, mejorar las deficiencias del anterior. ¿Cuáles eran las omisiones que nosotros hemos incorporado y que estaban ausentes en el plan anterior? Primero, educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a todo nivel educativo. Incluso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando en el diseño de una currícula para hacer una maestría dirigida a funcionarios públicos en derechos humanos, que pueda darles a todos los funcionarios de Cancillería,
del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del propio Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer, una base en derechos humanos que transversalice las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Estamos trabajando en políticas de acceso a la justicia y garantías jurisdiccionales para los pueblos indígenas, políticas para la población LGTBI, dentro del diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, incorporando el espacio para empresas y derechos humanos. Desde nuestra perspectiva, grandes omisiones en el plan que finaliza este año. Queremos además superar algunas omisiones de tipo metodológico, como por ejemplo la ausencia, que me parece fundamental, de una línea de base, con lo cual no tenemos capacidad para medir cuánto se puede haber avanzado en el logro de los objetivos planteados. La ausencia de indicadores cuantitativos y cualitativos. La ausencia de un plan de actividades para la adecuada implementación del plan. Las deficiencias en la estructura del sistema informático de seguimiento y monitoreo. Y ya lo señalé, la falta de una línea que nos permita saber cuándo avanzamos. El 3 de noviembre hemos celebrado la tercera sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que ha decidido incorporar a todos los sectores del Poder Ejecutivo, habiendo acordado reafirmarnos en el compromiso de emitir opinión sobre el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021 que va a proponer este Consejo. Hemos venido convocando entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil para instalar 12 mesas de trabajo temáticos. Se ha previsto aprobar el plan durante el primer trimestre del año 2017. Respecto a la política frente a la trata de personas y sus formas de explotación, hay todavía una gran tarea pendiente. La política nacional fue aprobada mediante Decreto Supremo 001 en el año 2015. Tiene como objetivo prevenir, controlar y reducir este fenómeno social desde tres ejes de intervención: la prevención social, la persecución del delito y la protección a la víctima. El tema más débil desde nuestra perspectiva es la protección a la víctima. En este momento yo creo que es el gran tema pendiente. Además de un presupuesto adecuado que pueda ser identificado sectorialmente, más allá de la buena voluntad del ministro de turno. De esta manera hemos asumido la tarea de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a una política criminal de carácter reflexivo y de largo plazo. Estamos adecuando los instrumentos a la política nacional, capacitando a los operadores del sistema de justicia, dando asistencia técnica para la elaboración de planes regionales. A pesar de que el ente central en estos temas es el Ministerio del Interior, desde el Plan Nacional de Derechos Humanos tenemos sin duda un rol proactivo. Como parte del eje de prevención hemos llevado a cabo ferias o actividades de prevención y educación frente a la trata de personas y sus formas de explotación y continuaremos en este esfuerzo. También hemos avanzado en una política nacional de defensa pública de víctimas que ha logrado fomentar la denuncia en un tema que es delicado y en los que muchas veces la gran tarea pendiente es que la víctima se reconozca a sí misma como tal. Nos parece importante dejar constancia que en las perspectivas y retos sobre la lucha contra la trata, necesitamos trabajar en albergues para víctimas rescatadas, implementar medidas de protección, incrementar los servicios de defensa pública en lo que se refiere a mi sector, para atender a las víctimas en la trata de personas a nivel nacional. Ese es el gran tema pendiente. Finalmente, sobre el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, el REVIESFO. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio de Defensa de Víctimas, tiene a su cargo la implementación del REVIESFO, ese famoso registro. El objetivo es contar con un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas y darles asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral. Se han implementado módulos de inscripción en 9 distritos judiciales a nivel nacional y en diciembre se implementan 4 más. Además, se realizan jornadas de inscripción de manera itinerante. En la actualidad, hay más de 2.000 inscritos en el registro de víctimas. También tenemos una tarea pendiente. Lamentablemente, no se ha logrado asignar el presupuesto que quisiéramos asignar, pero estamos trabajando en ese esfuerzo para el año 2017. Y quiero finalmente poner en su conocimiento que hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una visita a las zonas de contingencia ambientales en el oleoducto norperuano, a fin de que verifique las acciones de remediación y limpieza efectuadas por el Estado, así como el conjunto de otras medidas adoptadas en el marco de los compromisos del Estado en los ámbitos ambientales y sociales y las obligaciones internacionales en esta materia. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. I was just about to wave a flag. Yes. Yes, please. Petitioners, representatives. Gracias, comisionada.
señora comisionada, señores comisionados, señores del Estado, señora ministra. En esta ocasión, el Movimiento de Derechos Humanos hemos pedido estar presentes en esta audiencia para insistir sobre la persistencia de la impunidad y urgencia de reparación en el país frente a violaciones de derechos humanos que abarcan tres grandes periodos: el conflicto armado interno y esterilizaciones forzadas, luego también los conflictos socioambientales y la criminalización de la protesta y la violencia de género, el ataque a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos. De manera transversal, terminaremos también señalando la necesidad y urgencia, repito, de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, que actualmente vienen siendo amenazadas. Saludamos la presencia del gobierno y la disposición de presentarnos acá en la CID. ¿Cuál será la política de derechos humanos para estos 5 años? Sin embargo, desde el Movimiento de Derechos Humanos Peruano, consideramos necesario hacer estos apuntes urgentes a las demandas que tenemos en la materia y que comprenden a todo el Estado, incluyendo al Ejecutivo, al Parlamento y al Sistema Integral de Justicia. Estas demandas se desprenden de nuestra preocupación por decisiones en estos poderes del Estado que están siendo muchas veces contrarias a los derechos humanos. Con respecto al conflicto armado y las esterilizaciones masivas y forzadas ocurridas a finales de la década de los 90, saludamos la disposición del Ministerio de Justicia de avanzar con un compromiso firme en materia de reparaciones y la ley de búsqueda para encontrar a los miles de peruanos y peruanas que ya no están. Sin embargo, consideramos que es necesario que queda pendiente la búsqueda de justicia en estos casos. La justicia hasta ahora no llega. En el 90% de los casos, las víctimas del conflicto armado no tienen patrocinio legal. Necesitamos patrocinio legal, necesitamos defensa pública que asuma la defensa de las víctimas. Actualmente, quienes están acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, sí tienen defensa privada asumida por el Estado. Muchas veces esta defensa privada incluso ha llegado a más de los $18,000, como el caso del general Delgado Rojas. El general actualmente está sentenciado con sentencia firme por una masacre de estudiantes, de 20 estudiantes, sin embargo, el señor está fugado, no se encuentra y no sabemos si el Estado incluso le sigue pagando su pensión, mientras la defensa de las víctimas, la defensa pública, ni siquiera privada, no hay, no existe para la mayoría de las víctimas y ya las organizaciones no nos damos abasto y el Estado debe asumir esa defensa pública. Una reparación sin justicia no termina siendo reparación integral de las víctimas. Otro de los problemas es que no se entrega la información por parte del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, no se entrega la información al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Hay investigaciones que están durando 10, 15 años en materia del conflicto armado y el Ministerio de Defensa hasta ahora no entrega la información sobre dónde estuvieron los militares en esas épocas cuando se perpetraron los delitos, sobre las bases, la disposición que dieron para los militares. Eso repercute en la justicia. En el caso de Manta y Vilca, un caso que recién, después de una investigación de 10 años, está recién en el proceso judicial por violaciones sistemáticas y generalizadas, violaciones sexuales a mujeres dentro de una base militar y fuera de la base militar, nunca el Ministerio de Defensa entregó la información. Entonces, esto tiene que ya solucionarse cuanto antes, si no la justicia transicional, la reparación va a quedar incompleta. En materia de la investigación fiscal, como repetía, las investigaciones fiscales en el caso del conflicto armado duran entre 15 y 20 años. Las esterilizaciones forzadas hasta ahora vienen siendo investigadas sin una resolución por parte del Ministerio Público. Y en los casos actuales de criminalización de conflictos sociales donde han muerto 152 personas desde el retorno de la democracia hasta ahora por uso abusivo de la fuerza por parte del Estado, a la fecha solo hay un sentenciado. 151 personas no tienen sentencia, fueron asesinadas por parte del Estado y no tienen sentencia hasta ahora. La mayoría siguen investigación fiscal. En eso tenemos que avanzar. No puede haber un
estado donde un ministerio público demore tanto, dilate tanto la justicia. La justicia, si se dilata tanto, no es justicia. Y en el Poder Judicial, lo que nos falta, uno de los temas principales que hemos identificado, es que en el conflicto armado, por ejemplo, el 75% de las víctimas no hablaban el idioma castellano como lengua materna. La mayoría hablaban quechua, aymara. Hasta ahora, ya han pasado muchos años de acabado el conflicto armado, no tenemos un poder judicial con un sistema de interpretación para las víctimas, y las víctimas que siguen habiendo ahora por distintas violaciones, por distintos procesos, no tienen acceso a una justicia en su idioma. Y también por parte del poder judicial, retornando al tema del conflicto armado, el Consejo de Reparaciones, que funciona en el Ministerio de Justicia, tiene en su haber a más de 5.000 mujeres registradas por violencia sexual o violación sexual en el conflicto armado. Esto quiere decir que fue una política generalizada de violación sexual. Hasta ahora el Poder Judicial no lo interpreta de esa manera. Es más, los pocos casos que han sido sentenciados por violencia sexual, el delito ha prescrito como si fuera un delito común. No hay una sola sentencia condenatoria por violación sexual en la época del conflicto armado. A pesar, repito, de que son más de 5.000 mujeres registradas. El Estado les ha reconocido. Por ahora, solo termino. Y en esterilización forzada, el registro está muy bien, necesitamos avanzar. ¿Hay debilidades todavía que podemos ir trabajándolas de manera conjunta? Sí, pero ojo, el registro es el primer paso para una política pública de reparaciones, así como también se dio en el conflicto armado, y aquí está el compañero Bazán, que colaboró con nosotros en la Comisión de la Verdad. Necesitamos también una medida transicional, una medida de justicia transicional y de reparación. El registro es un primer paso para esta reparación, tenemos que avanzar en esto. Buenas, señores comisionados. Disculpando la pequeña omisión, mi nombre es David Velasco, yo represento a FEDEPAS y formo parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y yo pretendo tratar dos puntos de manera, valga la redundancia, puntual, alrededor de los conflictos socioambientales, partiendo del supuesto de que naturalmente el Ministerio de Justicia pues tiene sus propios, ha establecido bajo su propia valoración, algunos criterios de prioridad, ¿no es cierto? No todos los puedes poner tampoco en 15 minutos, ¿no es cierto? Pero creo que en la lógica de que se nos puede escuchar, que queremos ver la forma de tal vez ellos también consideren pertinente incorporar estos dos puntos que quiero tratar alrededor de los conflictos socioambientales. El primer punto es el tema de la criminalización de la protesta social, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver con los convenios de seguridad privada que brinda la Policía Nacional a empresas privadas. En cuanto al primer punto, debemos mencionar que hace 5 años, cuando iniciaba un nuevo gobierno, el del expresidente Ollantumala, también hubo una solicitud del Estado peruano planteando la posibilidad o, en realidad, solicitando de que van a exponer su nueva política, su nuevo plan en el tema de derechos humanos. En esa audiencia recuerdo que también desde la sociedad civil les dijimos, ¿no?, que había una problemática alrededor de los conflictos sociales muy grave, que era la criminalización de la protesta social. Bueno, al respecto se comprometieron a revisar las normas, a ir implementando un sistema normativo que permita la protección de los defensores y de todos aquellos que legítimamente, en uso de su derecho constitucional a la protesta, lo hacen de manera pública y pacífica. Sin embargo, nosotros hemos visto que a lo largo de estos 5 años e incluso ya a la entrada de este nuevo gobierno también, lo que se ha hecho más bien es, digamos, agudizar la implementación y la aprobación de normas que criminalizan la protesta social. La ley 30.151, que establece supuestos de, de no sanción a efectivos de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas, por ejemplo, ¿no?, en casos de uso supuestamente legal de sus armas de fuego, por ejemplo, permanece vigente, aun cuando ha sido cuestionado por diferentes organismos internacionales, pero también nacionales de Perú. Existe vigente algunas normas del decreto legislativo 1095, si bien es cierto hubo una demanda de inconstitucionalidad y algunas se declararon constitucionales, pero nosotros seguimos considerando que
más allá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, hay normas que siguen vulnerando la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la integridad personal, respecto a la libertad personal. Últimamente, por ejemplo, ¿no? se ha aprobado un decreto legislativo que incrementa las penas, sobrecriminaliza los supuestos de hurto agravado, los supuestos de daño agravado, pensados en relación a daños a infraestructura de actividades de empresas extractivas. O sea, además direccionada la modificación de la norma justamente para incrementar y criminalizar la legítima protesta. Abreviar, esto está vinculado entonces al tema de los convenios que suscribe la Policía Nacional del Perú, convenios de naturaleza privada para brindar seguridad privada a empresas. Digamos que de alguna manera está legalizada por el decreto legislativo 1148, pero nosotros pensamos que colisiona con la Constitución y también con la Convención, porque no es posible que funcionarios públicos estatales con los recursos económicos, con la autoridad pública que le da la ley, brinden seguridad privada a empresas privadas para reprimir las protestas sociales. Además, ya no solo bajo la dirección de su comando policial, sino bajo la dirección del comando, entre comillas, de las gerencias generales o las gerencias de seguridad de las empresas que además pagan por el servicio que les brindan, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una norma que ha sido modificada sobre la defensa posesoria, rápidamente lo digo, ¿no?, en la que se permite ahora que en 15 días cualquier privado o empresa privada pueda solicitar la intervención de la policía para desalojar a un determinado grupo de personas alegando que lo han despojado de la posesión. O sea, ya no interviene ni el juez ni el fiscal, la policía decide, y la policía además pagada por la propia empresa. Entonces, eso es lo que queríamos hacer notar, esos convenios, a pesar que se comprometió el Estado en que los iba a derogar y no los iba a permitir, no lo ha hecho. Gracias. Buenos días, mi nombre es Karen Anaya de PROMSEX. Además de lo señalado, quisiera señalar también la situación de violencia institucional contra las personas LGTBI en el país. Se conoce que solo en el año 2015 8 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. De las 43 agresiones reportadas, agresiones físicas, la mitad, 24, fueron cometidas por agentes del Estado. Las principales víctimas, las mujeres trans vinculadas al trabajo sexual, quienes además sufren agresiones verbales y sexuales que van desde el desnudo hasta la violencia sexual, llegando a la violación sexual. Sin embargo, sobre estos hechos que pueden constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, no existe desde la Fiscalía una investigación de oficio y tampoco existen denuncias ni en la Defensoría del Pueblo ni en la Policía Nacional. En ese sentido, lo que nosotros queremos solicitarle al Estado es que se incorpore la orientación sexual e identidad de género de las víctimas en el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, así como la información desagregada que cada año presenta la PNP en sus registros. Además, que el Código Penal que ahora se viene discutiendo en el Legislativo tipifique los crímenes de odio y sancione de manera explícita la discriminación por orientación sexual e identidad de género y expresión de género, y que de parte del Ejecutivo se envíen opiniones técnicas favorables en ese sentido. Que se elimine además, y esto quisiéramos que también sea revisado por ustedes, del reglamento de la Policía Nacional del Perú, la sanción establecida con pase a la situación de retiro por tener relaciones sexuales con personas del mismo género que causen escándalo o menoscaben la imagen institucional, la misma que ha sido equiparada a la infracción constituida por el ser parte de una organización criminal o cometer un delito flagrante, como verán, una situación de manifiesta discriminación. Brenda Álvarez, de PROMSEX. En el año 2014, según el Ministerio Público, 4 de cada 10 víctimas de trata eran niñas. Este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la absolución de una persona acusada del delito de trata en agravio de una niña de 14 años, considerando que no existió explotación sexual ni laboral, porque, según los magistrados, la cantidad de horas que trabajaba, más de 12 horas diarias, no implicaban por sí misma explotación laboral y que el hacer de dama de compañía no se presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza física de la trabajadora, lo que ha legitimado definitivamente la violencia y la impunidad contra las mujeres y las niñas. Asimismo,
Consideramos que la política de atención o de persecución a la trata, como bien lo ha dicho la señora ministra, solo se ha enfocado en la persecución del delito y no en la protección de la víctima. Y si bien es cierto en lo referido a lo que mencionó la ministra, hay un tema que es crucial e importante en la protección de la víctima, que es la atención a la salud. Y vemos que desde el sector salud no hay una política de atención a la víctima que implique garantizar su salud mental, su salud sexual y reproductiva y la forma en que esta va a ser adoptada. Asimismo, también queremos comentar que en el Perú, durante el año 2015, 23 niñas de 10 años fueron madres. Cada día, 15 niñas entre 11 y 15 años dan a luz poniendo en riesgo su vida, ¿no? y su salud. Sin embargo, estos embarazos fueron embarazos forzados, en su mayoría embarazos productos de violaciones sexuales, y esto producto a la imposibilidad de las víctimas de acceder a una atención en salud sexual y reproductiva adecuada, a la imposibilidad de acceder al anticonceptivo oral de emergencia, a la imposibilidad de acceder a un aborto terapéutico porque su vida se encontraba en riesgo y a la imposibilidad de interrumpir su embarazo por violación sexual. En ese sentido, nosotros queremos pedirle, estimados y honorable comisión, que el nuevo Código de Niños y Adolescentes reconozca y garantice el derecho a la educación sexual integral en las escuelas, que garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y, entre ellos, el acceso al anticonceptivo oral de emergencia. Asimismo, queremos pedirle a la señora ministra que, en cumplimiento del plan actual, solicite al a la Organización Mundial de la Salud y a la OPS el informe técnico alrededor que versa sobre la inocuidad del levonorgestrel o el anticonceptivo oral de emergencia, que sigue pendiente en cumplimiento de su plan. Por último, quisiera mencionar también que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia puedan tener opiniones favorables en relación a la despenalización del aborto por violación sexual, un proyecto de ley 387 de 2016 que se encuentra en este momento a discusión. Y por último, quisiera pedirles, en el marco de la construcción de una política de derechos humanos, no hay política de derechos humanos sin la garantía de los derechos de las mujeres y sin la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. Thank you. In all justice, I will have to extend to the state 2 minutes, which I gave you. No, 5 minutes plus 2 minutes. I give them an extra 2 minutes. Madam Minister, I will not be so unfair. Yes, but yes, maybe you have already spoken, so let us make our comments and then both sides can then, it's, yes, more time, better. So, I ask Commissioner Vanucchi first for his comments. Thank you very much, dear President. Saludo e agradeço mais uma vez a presença importante, expressiva da representação do Estado de Peru, a presença da ministra, del embajador, los dos amigos que ya son en este día dos viejos amigos de otras audiencias, y Carmen Rosa también. Agradecer también toda la apertura a nuestra reciente visita a Perú, saludar todas las señalizaciones y compromisos positivos, que siempre el cambio de gobiernos, gobiernos nuevos, son para la CIDH una posibilidad de avanços. Estamos muito animados com o que apresentam de informações e compromissos. Já estivemos em outras audiências com a representação e dentro deste amplo abanico de temas, me gostaria de falar de todos, impossível, e dos me tocam muito personalmente. El del derecho a la memoria, la verdad, todo el tema, y el del PNDH, que já foi objeto de nossa visita à vice-ministra Marisol, com Carmen Rosa também, muito recente. E na visita recente, um pedido que estivemos, e foi muito impactante para minha vida, a visita à comunidade Shipibo de Cantagalo. E como houve essa tragédia, um pedido. Yo sé que es un tema que tiene atribución de la alcaldía, ¿no? Pero contar con su
capacidad de diálogo, de intersección con los demás poderes para buscar alguna salida de protección. Yo tengo, es una experiencia muy importante de mi vida, fui a una fiesta, la visita a una fiesta de colores, de artesanías, yo tengo una artesanía de vivo en la pared de mi casa en São Paulo. Yo voy a hablar solo un poquito más del PNDH. En mi calidad, no como comisionado ahora, pero de un vecino que fue el responsable por el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos de Brasil. En 2008, marco de 60 aniversario de la Declaración Universal, todo el año en Brasil, conferencias municipales, regionales, estaduales y una nacional de 3 días en Brasil con 2.000 personas, representando 14.000 personas. En la apertura en Brasil, el presidente Lula, 12 ministros. Ese plan fue construido y cuando anunciado un año después, también desencadenó un ataque mediático de 3 semanas de Navidad, Natal y Reveillon, todo con ataques, porque proponía por la primera vez la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y temas de los derechos LGBTI y temas de los derechos de la mujer sobre su salud sexual y reproductiva y todos los temas, ¿no? Pero hasta hoy la sociedad civil no quiere un nuevo plan, quiere la implementación de aquel, porque fue un punto de buena composición entre posibilidades del Estado, sus temas, dificultades internas que sabemos, y demandas de la sociedad civil. Mi pedido, ya presenté en la visita reciente a viceministra Marisol, son primero lo máximo posible de diálogo y de consulta, ¿no? Cuando hubo el ataque de los oponentes a nuestro plan nacional, era nuestro argumento. Fue resultado de una discusión en todo el Brasil con todos los gobernadores apoyando. Es muy importante eso. Y hubo una audiencia acá el año pasado, o hace 2 años, solicitada por Perú para presentar el plan nacional actual, que se cambia ahora. Y hubo contestaciones de la sociedad civil sobre la cuestión de una consulta muy débil, muy insuficiente. Segundo punto, muy importante, hubo una audiencia acá ayer sobre los derechos LGBTI y acá hablamos un poco en nombre de nuestro colega, el relator temático Francisco Eguiguren, que como relator temático para LGBTI puede trabajar acciones promocionales, no puede trabajar cuestiones de cautelares, peticiones por nuestro reglamento, pero puede ser un parcero que vive en Lima para desarrollos, para seminarios, para quebrar bloqueos, para quebrar resistencias contra el tema, ¿no? Entonces, había también una queja de que un posible capítulo sobre LGBTI fue sacado en la edición final del actual PNDH. Entonces, mi pedido para que no se olviden de superar eso con ese avance. Y por un último pequeño detalle, porque el diablo mora en el detalle, ¿no? Había también un punto de queja de la sociedad civil que era una página que yo pienso ser necesaria, relacionando defensa de derechos humanos con crecimiento económico. Claro, si no hay crecimiento económico, no hay recursos financieros para los programas. Pero hacía un llamado un tanto entusiástico a las inversiones privadas. Eso puede ser hecho, quizá deba ser hecho, desde que siempre con un coma, con inversiones que tengan en vista que, como dice el Nobel, Amartya Sen, el ser humano es el centro de todo desarrollo económico. No hay desarrollo económico donde los seres humanos pasan a tener una situación peor. Y también la idea de la responsabilidad social de las empresas, que es un tema también nuevo, emergente, de trabajar derechos humanos en empresas. Entonces, se puede llamar a las inversiones privadas, saludarlas, siempre con esos condicionantes que pienso que la sociedad civil estará dispuesta a apoyar.
E se não se hace, não. Parece aquela ideia de que o desenvolvimento econômico vá garantizar direitos humanos e sabemos todos que não vá, per si. Com outras coisas, sim. Muitíssimas graças. Thank you very much, Commissioner. My Commissioner Sister. Sí, bueno, me uno igualmente a los. Esto está, ¿sí? Sí. Ahora sí. A las. Reconocimientos por el esfuerzo que hace el Estado peruano para presentarnos y actualizarnos en esta información tan importante que representa precisamente la responsabilidad que tenemos en nuestro mandato, cómo promocionamos la integralidad de la protección de los derechos humanos de todos los sectores, en todos los espacios. Tengo que... parece que no se escucha bien. Ah, pero... Oh, my God. bueno, no voy a repetir, ya Margaret sé que lo sabe perfectamente, pero es parte de esta responsabilidad de nuestro mandato de cómo impulsar en nuestros países, en nuestros estados, este trabajo de promoción, defensa, pero también de exigibilidad de los derechos humanos. Y la sociedad civil nos sirve también para ese empuje de ese mandato para nuestros estados. Yo quiero también, hubiera podido decir muchas cosas de todos los aspectos que tienen, pero están recogidos, hay una propuesta de trabajo. Me uno a esta petición de mayor amplitud en la participación ciudadana para evaluar estas propuestas y enfatizar efectivamente en aquellos aspectos que representan para la sociedad una exigencia que permite la exigibilidad del derecho, valga la redundancia, pero es para mí este espacio de la exigibilidad. El plan puede tener todas las los componentes. ¿Cómo damos en ese plan, cómo colocamos mecanismos de exigibilidad de los grupos que si es una política nacional de los derechos humanos, es un plan nacional, hay una necesidad de tener un enfoque diferenciado, como hablábamos en la audiencia anterior, atendiendo la diversidad, las diferencias? Esa es la clave de los derechos humanos, la atención de la diversidad. Pero yo tengo también una cosa que me cala profundamente y quiero expresarla. La última intervención en materia de la situación de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, pero también la protección de su dignidad, de su integridad física, moral, psicológica. Y no logramos poner la audiencia en materia de esta situación muy particular que se dio con una sentencia de la Corte. Yo hice una evaluación de esa sentencia y realmente tengo que decirlo aquí con mucha responsabilidad, no tiene un enfoque de lo que en materia de protección de los derechos de las niñas en particular sobre su dignidad. La calificación que se hace totalmente distanciada de lo que representa efectivamente el delito y cómo esta víctima ha quedado totalmente desprotegida de esta por una decisión del sistema judicial de la Corte Suprema de Justicia. Y esto lo vinculo expresamente al problema que tenemos en la región, no solo es, pero de
promover la educación. De esto es que se trata. Es el derecho a la educación de las niñas sobre su salud sexual y reproductiva, a lo que representa la sexualidad humana, y que por alguna razón nuestros países ponen una barrera, un bloque en este tema. Y la situación de protección que requieren las niñas en esta materia particularmente, yo la evalúo en la deficiencia que tenemos de dar este acceso a la educación. Y miren que hago énfasis en el concepto, en la palabra educación, porque podemos identificar la situación de los embarazos, todo el tema que representa el embarazo en la adolescencia, pero ya yo lo quiero centrar en la importancia que tiene que en un plan nacional de desarrollo humano, de derechos humanos, esté contemplada esta realidad de protección especial y reforzada que nuestras niñas, niños y adolescentes requieren. Gracias. 6 minutos. Sorry. Before you comment, and I will give you some time to do so, I am going to be extremely short, even though I really have a lot to talk about. But I'm going to be very short, and I will ask, don't respond to my comments and questions today, if you could write your responses for me, because time is short, and I know you want your periods to reply. I just want to highlight certain areas, and one is particularly for me, the criminalization of the exercise of women of their sexual reproductive rights. It's a basic accepted international human right. And at the morning after pill being denied teenagers and so on, and access to lawful termination of pregnancy also is another area of serious concern. And as I mentioned earlier, anything which adversely affects the integrity of a woman's sexual reproductive health and right affects the world. Not only your community, her family, your country, but the world, because we are producers of life. So that has to be a particular priority of interest. And secondly, I also am concerned that there was no mention of anything I heard of the rights of and situations of Afro-descendant persons in Peru. It is part of my mandate as the rapporteur for Afro-descendants, and it's also in conjunction with the rights of indigenous people affects my other rapporteurship, which is in relation to racism, discrimination, and all forms of intolerance. So in that regard, one asks that there must be full transparency, there must be participation of the women in the indigenous groups, the Afro-descendant groups. I know you don't have as many as my brother's country. Also that we have proof in writing from the state that you are working towards the protection, actual protection of the rights of these women and persons and the men in these groupings. Yes, and one thing I wanted to mention too is that I will be, I expect to be visiting Peru in relation to women's rights, and which will cover also Afro-descendant women and indigenous women and other Peruvian women. And I hope, Madam Minister, that I will have the opportunity of speaking with you in a good and deep dialogue on the matter.
the problems which face thing. And I pay attention to all the issues which you raised and which you raised and so on. And I know that you will write additional notes on the matters that arise, because our time, as usual, is so short. Okay, I was 3 minutes. So I call on the state first to reply. I think we will have to be late for the other one and give each party 3 minutes, because we can't be too late. We're already late by seconds now. 3 minutes. No? 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Please, because you can submit anything you wish additionally in writing. Hablamos mucho nosotras. No, no se preocupen. Yo les agradezco mucho los comentarios porque nos van a permitir atenderlos, y en los casos en los que tengamos ya políticas públicas implementadas o proceso de implementarse, reportarlas, y en los casos en los que no estén suficientemente claras, poder de manera coordinada, por supuesto, y siempre con el diálogo necesario con la sociedad civil, la Coordinadora de Derechos Humanos, que son socios estratégicos en esto, poder atenderlas. Sí quisiera hacer algunos comentarios muy breves en el tiempo que me asigna. Sobre el conflicto armado interno, hemos invertido la lógica de la defensa pública. La defensa pública siempre estuvo abocada a defender, cosa que por supuesto es un derecho, a la persona que se encontraba en un proceso presuntamente inocente, pero no atendía a la víctima. Y habían incluso situaciones como que el procurador anticorrupción hacía una denuncia por un presunto hecho de corrupción, dependiendo de la cartera de justicia, y la defensa pública de la cartera de justicia lo defendía. Hemos tomado dos medidas. La primera, hemos incrementado la atención a víctimas en general, y a víctimas de la época de la violencia en particular. Por ejemplo, hemos abierto atenciones en Ayacucho a través de la Asociación de Familiares de ANFACEP, de Víctimas de la Violencia. Estamos incorporando defensores en quechua. En un primer momento esperamos poder incorporar en otras lenguas. En este momento sí lo hemos hecho en quechua, en los sectores en los cuales lo necesitamos con particular atención: Puno, Ayacucho. Pero además estamos haciendo convenios, hemos empezado con el Colegio de Abogados del Callao, para que en los casos en los cuales se requiera defensa tanto de la víctima como de la persona que es investigada por el hecho de que se trate, sea los colegios de abogados los que garanticen el derecho a la defensa, para que el Ministerio de Justicia pueda defender a las víctimas, de manera que podamos tener una mayor cobertura, pero además no se deje una situación de desprotección a la víctima. Eso sí quería comentarlo, es un proceso que se acaba de implementar. Estamos buscando además poder utilizar espacios físicos de los órganos adscritos del Ministerio para poder llegar a un mayor número de personas. Sí nos gustaría comentarles que el tema de esterilizaciones forzadas, hoy se va a ver el caso Mestanza, con lo cual se podrá en ese momento desarrollar con mayor amplitud, pero sí nos parece que es un tema vital que va a demandar de nosotros la mayor de las atenciones. No puedo menos que coincidir con lo señalado por Ana María Vidal. Y decir que en la garantía de la justicia estamos haciendo un esfuerzo que no depende solo del sector, que es la firma del acuerdo por la justicia. Es un esfuerzo para continuar lo que se inició en el año 2004, que fue el SERIAJUS, que ha sido el intento más serio de reforma de la justicia de manera integral, y estamos procurando superar dos de los inconvenientes que se generaron en su momento y que significaron que no se implementara del todo. El primero, que no incorporó a las instituciones que quería reformar, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y lo segundo, que fue una mirada de largo plazo, que al no tener resultados en el corto plazo y al haber una demanda de justicia de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, fracasó porque no había manera de que alcanzara en el corto plazo esa demanda. Con lo cual nosotros tenemos un acuerdo de acción por la justicia con compromisos a 100 días del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Academia de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura, con una mirada de largo plazo y que incorpora a todos los miembros del sistema de administración de justicia, que es la única manera de reducir la brecha de impunidad, que se explica por una serie de razones, entre ellas la sobrecarga procesal. Eso supone reformas legislativas, por supuesto presupuesto, pero también un acuerdo conjunto y una conciencia de la necesidad de dar justicia oportuna, para que lo sea, a los ciudadanos y ciudadanas. Yo quería decirlo porque sin eso
En realidad, cualquier política pública en materia de derechos humanos cojea porque no se garantiza la investigación, procesamiento y sanción, y eso se aplica para todos los casos. Por supuesto, en el tema de trata, una tipificación adecuada, en fin, y una interpretación mucho más amplia que se está incorporando a partir del acuerdo en la Academia de la Magistratura y en el Poder Judicial y, por supuesto, en los demás órganos. Pero quería compartir eso con ustedes. También quería señalar, en el tema de los conflictos socioambientales, y con esto acabo, que los convenios de seguridad privada están siendo atendidos y que vamos a suscribir o incorporarnos a los principios voluntarios que básicamente atienden la problemática de la seguridad interna y externa, porque ha sido, desde nuestra perspectiva, generadora de grandes conflictos. Y hablaremos de la criminalización de la protesta, espero poder remitirles las informaciones por escrito, y muchas gracias, siempre dispuestos a escuchar todas las sugerencias y crítica fraterna que esperamos se haga. Gracias. Thank you very much. Please. Sí. Señora ministra, esperamos que en la política de reparaciones se agende de manera prioritaria la reparación integral a las víctimas de violencia sexual durante conflicto armado interno, hecho que ha sido postergado por anteriores gobiernos. Necesitamos se reconozca vía ley o vía norma del Ejecutivo lineamientos, guía y protocolo para que esa reparación integral se garantice. Asimismo, necesitamos que el Estado cumpla con difundir el derecho al aborto terapéutico como derecho entre las mujeres. El plan de difusión solo lo hace a nivel de operadores. Entre el 2014 y el 2015, 66 nacimientos de feto anencefálico pudieron ser evitados. Se necesita dar cumplimiento a lo establecido en el Comité de Derechos Humanos y otros en los casos de KL, y esto de manera efectiva, más allá de que ya se cumplió en manera formal. Y finalmente, sí, sobre la política de reparaciones integrales en esterilizaciones forzadas, esperamos tener más claridad en la tarde sobre los compromisos del Estado. Y solo para terminar, porque nos faltó este tema que es primordial en Perú, actualmente según Global Witness somos el cuarto lugar en el mundo con defensores de derechos humanos ambientalistas asesinados. No podemos permitir esta situación y este ataque, este hostigamiento lo venimos recibiendo de las distintas áreas que trabajamos derechos humanos, desde los derechos sexuales y reproductivos, las compañeras feministas que trabajan también derechos LGTBI, los líderes ambientales, los líderes indígenas que están siendo asesinados, alcaldes locales asesinados. Necesitamos el gobierno se comprometió en una audiencia pasada en abril a implementar un protocolo. Necesitamos más que un protocolo. Hasta ahora no está el protocolo, pero necesitamos ir mucho más allá. Necesitamos una política integral de protección de defensores de derechos humanos. El Estado se ha comprometido ya a invitar al relator Michael Forst. Esperamos que ya se haga viable en este año y que el próximo año podamos tener en el país al relator de derechos humanos para defensores y defensoras amenazados. Gracias. Thank you very much to both sides, both parties. I thank you for a very interesting session, a very informative one, and I know we will get a lot of information from you in writing to assist us with this process. Thank you so very much. This hearing is at an end.